explorando el mundo oculto del hermetismo, entre la filosofía y el esoterismo. El hermetismo, una tradición esotérica que se remonta a tiempos antiguos, invita a explorar las profundidades del conocimiento y el universo. Sus raíces se hunden en la sabiduría de Hermes Trismegisto, considerado padre de esta filosofía. Este camino busca la iluminación a través de la comprensión de los principios ocultos que rigen la realidad. Hermes Trismegisto, un personaje envuelto en el misterio, es a menudo asociado con el dios egipcio Thoth y el griego Hermes. Se le atribuyen textos fundamentales del hermetismo, siendo un guía para aquellos que buscan la verdad oculta. Su figura simboliza la unión del conocimiento divino y terrenal, sirviendo de puente entre los cielos y la tierra. La conexión entre Thoth y Hermes destaca la universalidad del hermetismo, fusionando mitologías y sabidurías de distintas culturas. Thoth, dios de la escritura y la sabiduría, y Hermes, mensajero de los dioses, comparten atributos que resaltan la importancia de la comunicación y el conocimiento en la búsqueda espiritual. Los textos sagrados del hermetismo, como el Corpus Hermeticum, ofrecen una ventana a los misterios del universo. Estas escrituras contienen diálogos y enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, abordando temas desde la cosmogonía hasta la naturaleza del alma humana. Son una fuente inagotable de reflexión para el estudiante esotérico. Los principios herméticos, tales como "como es arriba es abajo", "como es abajo es arriba", sirven como leyes universales que guían la existencia. Estos axiomas revelan la interconexión de todo lo que existe, ofreciendo claves para entender la armonía del cosmos. La tradición hermética invita a contemplar estos principios como fundamentos de una sabiduría temporal. La Tabla Esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, es un texto fascinante que condensa los principios de la alquimia y el hermetismo. Su famoso axioma "lo que está arriba es como lo que está abajo" revela la interconexión entre el macrocosmos y el microcosmos, instando a la búsqueda de la sabiduría universal. La alquimia, vista a menudo solo como la transmutación de metales base en oro, en el hermetismo simboliza la transformación interna. Este arte sagrado invita a la purificación del alma y a la consecución de un estado superior de conciencia, guiando al individuo en un viaje de autodescubrimiento y renovación espiritual. La astrología hermética, por su parte, profundiza en cómo los movimientos celestiales influyen en nuestro ser interior. No se limita a predicciones superficiales, sino que busca entender las energías cósmicas para trabajar en armonía con ellas, facilitando un camino de crecimiento personal y espiritual. En el hermetismo, la magia ocupa un lugar esencial, siendo considerada una práctica esotérica para el autoconocimiento y la transformación. Lejos de los estereotipos, esta magia se basa en el uso consciente de las energías naturales y la intención pura para alcanzar un equilibrio vital y espiritual. Finalmente, la relación entre la Cábala y el hermetismo muestra puntos de confluencia significativos, especialmente en su búsqueda de la sabiduría oculta y la comprensión del universo. Aunque cada tradición tiene sus particularidades, ambas comparten el objetivo de guiar al humano hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del cosmos. El hermetismo ha ejercido una influencia palpable a través de los siglos, sirviendo como puente entre distintas eras y filosofías. Su presencia se ha hecho sentir desde el Antiguo Egipto hasta el Renacimiento, infundiendo su sabiduría en diversos campos del conocimiento humano, desde la ciencia hasta el arte. Hermes Trismegisto, considerado padre del hermetismo, es una figura que amalgama misticismo y sabiduría. Su legado, plasmado en textos como el Corpus Hermeticum, ha guiado a buscadores del conocimiento oculto, marcando un antes y un después en la evolución espiritual y filosófica de la humanidad. La relación entre Thoth, deidad egipcia de la sabiduría, y Hermes, el mensajero divino griego, refleja el sincretismo cultural inherente al hermetismo. Esta conexión simboliza la unión del conocimiento esotérico y la comunicación divina, pilares fundamentales que sostienen la estructura de esta tradición milenaria. Los textos sagrados del hermetismo, como el ya mencionado Corpus Hermeticum, son fuentes inagotables de sabiduría esotérica. Estas escrituras fundamentales nos invitan a explorar los misterios del universo, la naturaleza divina del ser humano y la conexión intrínseca entre macrocosmos y microcosmos. Los principios herméticos, entre ellos, la famosa máxima "como es arriba, es abajo", "como es abajo, es arriba", ofrecen una comprensión profunda de las leyes universales. Estas leyes no solo explican la armonía del cosmos, sino que también proporcionan las claves para la transformación personal y espiritual, demostrando que el hermetismo es tan relevante hoy como lo fue en antaño.
El simbolismo hermético, rico y profundo, actúa como un puente entre lo material y lo espiritual. Cada símbolo es una llave que abre puertas a verdades universales, invitando al iniciado a descifrar los misterios del cosmos a través de signos que hablan el lenguaje del alma. La práctica meditativa en el hermetismo es fundamental para alcanzar estados de conciencia elevados. Se utilizan técnicas específicas que permiten al practicante conectar con el yo superior y el universo, logrando así una comprensión más profunda de las leyes que rigen la vida y la existencia. La relación entre el hombre y la naturaleza es central en el hermetismo, donde se enseña que todo está interconectado. Esta tradición invita a observar el cosmos como un espejo de nosotros mismos, promoviendo un respeto profundo por el entorno natural como reflejo de lo divino. El principio de dualidad es explorado en el hermetismo a través del concepto de polaridad. Esta enseñanza sostiene que los opuestos son en realidad dos extremos de lo mismo y que la armonía universal se encuentra en el equilibrio entre estas fuerzas contrarias, una idea que permea toda la práctica hermética. El Kybalión, una de las obras más emblemáticas del hermetismo, presenta siete principios universales que sirven como guía para entender la filosofía hermética. Estos principios, desde el mentalismo hasta el ritmo, ofrecen una base sólida para el estudio y la aplicación de las enseñanzas herméticas en la vida cotidiana. La transmutación mental es una faceta fascinante del hermetismo, enseñándonos que la realidad se puede moldear mediante el poder de la mente. Esta práctica no solo implica un cambio de percepción, sino también la habilidad de influir en nuestro entorno de manera consciente, promoviendo un crecimiento personal y espiritual profundo. El hermetismo ve en la literatura un vehículo para transmitir sus enseñanzas esotéricas. Obras clave no solo ofrecen conocimiento, sino también un espejo donde se reflejan los principios herméticos, permitiendo a los lectores una inmersión en sus misterios y la posibilidad de aplicar estos conocimientos en la búsqueda de la sabiduría. Dentro del hermetismo, la ética juega un papel crucial. Se promueve un comportamiento que no solo busca el crecimiento personal, sino también el bienestar colectivo. Esta tradición nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto, guiándonos hacia una convivencia más armónica con el universo. Las herramientas del hermetista son esenciales para su práctica espiritual. Desde símbolos hasta rituales, cada elemento tiene su propósito en el camino de la iluminación. Estas herramientas no son meros objetos, sino claves que abren puertas hacia realidades más profundas, facilitando el viaje interior del practicante. La relación entre hermetismo y ciencia ha sido de larga data, a veces armoniosa, a veces conflictiva. Sin embargo, ambos campos buscan entender el universo, aunque por medios diferentes. Esta intersección ha generado debates apasionantes sobre la naturaleza de la realidad, mostrando que, en la búsqueda de conocimiento, hay más puntos de convergencia de lo que se piensa. La inmortalidad en el hermetismo es un viaje fascinante hacia la comprensión eterna. A través del conocimiento profundo y la sabiduría ancestral, se busca trascender las limitaciones humanas. El verdadero alquimista no solo transforma metales, sino que aspira a alcanzar una existencia más elevada, donde el espíritu prevalece sobre la materia. El hermetismo en la cultura popular ha trascendido de manera sorprendente, permeando en películas, música y libros. Esta presencia no solo demuestra su relevancia temporal, sino que también invita a nuevas generaciones a explorar sus misterios. A través de referencias sutiles o explícitas, el hermetismo continúa fascinando y atrayendo buscadores de verdad. La hermandad hermética, compuesta por sociedades secretas y comunidades dedicadas al estudio de estas enseñanzas, ha jugado un papel crucial en la conservación y transmisión de conocimientos. Estas agrupaciones, a menudo envueltas en misterio, ofrecen un espacio para el crecimiento espiritual y la exploración de las profundidades del ser. El futuro del hermetismo se presenta como un desafío en el mundo moderno, donde la racionalidad y la tecnología predominan. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y encontrar relevancia en nuevas eras es testimonio de su valor intrínseco. Como puente entre el pasado y el futuro, el hermetismo invita a una reflexión profunda sobre nuestro lugar en el universo. El hermetismo y el feminismo pueden parecer mundos aparte, pero en su esencia, ambos buscan reivindicar un equilibrio y justicia más amplios. Reconociendo el papel de la mujer dentro de esta tradición esotérica no solo enriquece la práctica, sino que también aporta una perspectiva más inclusiva y equitativa en la búsqueda espiritual. El hermetismo ha ejercido una notable influencia en diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia.
Su riqueza simbólica y filosófica se ha entrelazado con prácticas místicas orientales y occidentales, creando un puente entre culturas y épocas. Esta fusión ha enriquecido el camino espiritual de innumerables buscadores, ofreciendo una visión holística del universo y del ser humano. En la actualidad, el hermetismo sigue vigente, adaptándose a los nuevos tiempos y necesidades de la sociedad. Su práctica se ha diversificado, encontrando espacio en la vida cotidiana de aquellos que buscan una conexión más profunda con el cosmos y consigo mismos. La tradición hermética se vive en comunidades virtuales y en encuentros donde se comparten conocimientos y experiencias. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, exploró la relación entre el hermetismo y la psicología. Vio en la alquimia y sus símbolos un reflejo de los procesos de transformación psíquica. Esta perspectiva abrió un nuevo camino para entender la mente y la espiritualidad, destacando la importancia de la simbología hermética en el autoconocimiento y la individuación. Los rituales herméticos, aunque envueltos en un velo de misterio, ofrecen una guía hacia la transformación personal y espiritual. Estas ceremonias, que combinan elementos de la naturaleza y símbolos antiguos, buscan armonizar al individuo con las leyes universales, facilitando un entendimiento más profundo de la vida y sus misterios. La astrología moderna ha sido significativamente influenciada por el hermetismo, integrando sus principios en la interpretación de los astros y su impacto en el ser humano. Esta fusión ha enriquecido la práctica astrológica, ofreciendo una visión más profunda de cómo los cuerpos celestes pueden reflejar y afectar nuestros procesos internos y externos. La autoobservación es una piedra angular en la práctica hermética, actuando como una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la transformación personal. A través de ella, el individuo puede descubrir sus verdaderas motivaciones, entender sus emociones y pensamientos, y así iniciar el camino hacia una profunda metamorfosis interior. El hermetismo también encuentra un lugar especial en el ámbito de la salud y el bienestar, ofreciendo una perspectiva única sobre la medicina alternativa. Esta tradición esotérica enfatiza el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, sugiriendo que la armonía interna es fundamental para mantener la salud física y emocional. Iniciar el estudio del hermetismo puede parecer una tarea desalentadora para los principiantes, pero es esencial comenzar con una mente abierta y la disposición a explorar los misterios del universo. Se recomienda empezar por textos básicos y buscar comunidades o grupos de estudio que compartan esta fascinación por la tradición hermética. La mística del silencio en el hermetismo revela el poder de lo no dicho, donde el silencio no es ausencia sino presencia plena de significado. Este concepto nos invita a contemplar y meditar, permitiendo que el conocimiento verdadero emerja desde el interior sin la distracción de las palabras. El hermetismo, en su esencia, es un camino hacia el conocimiento y la transformación personal. A través de sus enseñanzas, rituales y prácticas, ofrece a los individuos una vía para entender mejor el universo y su lugar dentro de él, promoviendo un crecimiento espiritual que trasciende el tiempo y el espacio.